mundo. En el Reino Unido, 30.000 muertes. En Estados Unidos, 70.000 muertos. Vamos a hablar con Rafael Matus Ruiz, nuestro corresponsal en Estados Unidos, y con Romina Colman en el Reino Unido. Romy, Rafa, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Leo. Buenas tardes a ambos. Bueno, un placer tenerlos ambos. En primer lugar, a ver, Romy, quiero quedarme tranquila que el número que estamos manejando aquí es el correcto. Estamos hablando de 30.000 muertos en el Reino Unido. Sí, hoy precisamente confirmaron la cifra, 30.165 muertos desde que se inició la pandemia en Reino Unido. Cabe destacar que la cifra está incluyendo los números de las muertes fuera de los hospitales que no se estaban contabilizando hasta hace 3 semanas y por eso el número se incrementó altamente acá en el Reino Unido, Elio. Bueno, hay un tema con eso de qué muertes contabilizar y cómo, que hay una diferencia enorme entre cada uno de los países de la manera en la cual contabilizar esto. ¿Qué pasa en Estados Unidos, Rafa, con respecto a esto? Acá estamos muy cerca de las 75.000 muertes, siempre con la misma fuente, que es la Universidad Johns Hopkins, que está llevando la cifra más comprensiva, si querés, en el país y en el mundo sobre lo que está pasando con la pandemia. Pero como vos bien decías, se estima que los muertos son muchísimos más porque hay muchísima gente que se murió sin haber tenido la confirmación del diagnóstico de COVID-19. Por lo tanto, también acá en Estados Unidos están empezando a estimar una nueva cifra de muertos a partir de lo que se conoce como el exceso de muertes. Ven cuál es el promedio o las muertes habituales que tiene el país, ven cuáles son las muertes reales que hay ahora y se estima que esa diferencia es el verdadero costo o el verdadero golpe que ha dado la pandemia acá en el país. Por ahora las muertes confirmadas están muy cerca de 75.000. 75.000, es decir que si entre los dos países estamos por arriba de la cifra de 100.000 muertos, es realmente un número muy grande. Romy, quería preguntarte aquí, estamos todos muy pendientes del anuncio que haría mañana el presidente con respecto a la próxima etapa de la cuarentena. ¿En qué situación están hoy en Reino Unido? Bueno, hoy habló en conferencia de prensa el secretario de Relaciones Exteriores, Dominic Raab, y lo que confirmó es que el fin de semana se va a reunir el gabinete con el grupo de científicos especializados, un grupo que se llama Grupo SACH, y lo que van a hacer es ver la próxima fase del plan, que en principio se relajaría muy poco, pero se relajaría un poco lo que es la cuarentena y se vería cómo entrar a lo que el gobierno llama la fase 2. Eso sí, una de las cosas que advirtieron es que en la medida en que las personas acá no cumplan con los pedidos del gobierno, no van a dudar en volver a restablecer la cuarentena, que ya de por sí es un poco más flexible de lo que es en otros países del mundo, ¿no? Acá no es obligatorio salir con barbijos, tampoco con tapabocas, sí lo que se pide es mantener la distancia social y piden seguir manteniendo esta distancia social, pero la fase 2 en principio entraría en evaluación el fin de semana y se comunicaría la semana que viene. Una cosa que es muy importante, Elio, acá en Reino Unido, es que se está hablando mucho de lo que se llama el número R. ¿Qué es este número R? Es un coeficiente que está calculando el gobierno que básicamente lo que evalúa es la propagación de la enfermedad. Sobre eso se saca, digamos, un promedio de personas a las que una persona contagiada transmite el COVID-19 y en estos momentos ese número está en 0.6. Sí. Lo que dicen es que hay que mantenerlo más bajo que 1. Si llega a incrementarse a 1, se van a restablecer nuevamente las medidas. En estos momentos el número es menor a 1 en todo Reino Unido, pero lo que se va a monitorear muy concretamente es cómo digamos, varía este coeficiente una vez que se empiece a flexibilizar de manera muy suave lo que es la cuarentena acá en Reino Unido. Es un número que están mirando evidentemente todos los países. Aquí también se habla del RO, ¿no? Y de esto que vos recién mencionabas, Romy. Ahora, me llamó la atención que me digas que no es obligatorio el uso de tapabocas. Quería preguntarte a vos, Rafa, ¿qué pasa en Estados Unidos? Aquí estamos manejando un número de muertes de un poquito por encima de los 200 muertos y, sin embargo, es obligatorio y ya es uso y costumbre para todos los argentinos andar todo el tiempo con tapabocas o barbijo, incluso aquí mismo cuando estamos trabajando. Durante varias semanas el gobierno federal dudó en emitir una orden o una recomendación a la gente para que utilizara barbijo. Finalmente, el Centro para el Control de Enfermedades emitió esa orden y le recomendó a la gente utilizar un tapabocas o un barbijo de tela en público. Algunos gobernadores fueron un poco más allá y directamente decretaron el uso obligatorio
de barbijo, algo similar a lo que hizo Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Es muy común acá en Washington salir a la calle y ver a la gente usando barbijo, sobre todo en lugares cerrados, en supermercados, en tiendas. Hay que decir que el barbijo lo que hace es prevenir que una persona que porta el virus y no tiene síntomas pueda contagiar a otra persona, ¿no? Ese es el principal objetivo que persiguieron las autoridades al pedirle a la gente que utilizara barbijo. Lo que querían hacer era evitar que los pacientes, las personas asintomáticas que se hubieran contagiado con el virus, pudieran contagiar a más personas. En esto que decía Romina, ¿no? Tratar de mantener el RO lo más bajo posible, abajo de uno, para evitar una propagación muy, muy acelerada del virus. Sí, hay que decir que acá en Estados Unidos es muy dispar la vida diaria según el lugar a donde estés, ¿no? Acá en Washington, en Filadelfia, en Nueva York o en Boston, por decirte alguna ciudad, o en Chicago, todavía rigen varias restricciones a los negocios, todavía rigen órdenes de confinamiento, pero si te vas a los estados del sur, a Georgia, Tennessee, Carolina del Sur, por nombrarte algunos, a Texas, te puedes cortar el pelo, puedes ir a un salón de manicura, claro, puedes ir a jugar al bowling, puedes ir a comer a un restaurante, aunque te sirven en cajas de cartón, no en los platos tradicionales. Pero igualmente te podés sentar ahí en un restaurante. Sí. Digo, la vida de alguna manera ha empezado a acercarse a lo que se llama la nueva normalidad, con la advertencia de los expertos, de los médicos, de los epidemiólogos, de que esto puede generar un mayor riesgo a que haya un rebrote, ¿no? Es lo que más se teme aquí en Estados Unidos, sobre todo teniendo en cuenta que es el país más golpeado por la pandemia en el mundo. Ahora, esta nueva normalidad que recién hablaba Rafa, hace un par de días hablábamos de cómo impactó en la economía en Estados Unidos, es una de las grandes preocupaciones que existen en todos los países del mundo. Quiero saber, Romy, qué pasó allá con respecto a esto. Rafa, el otro día nos daba números escalofriantes de la cantidad de gente que tuvo que pedir seguro de desempleo. ¿Qué pasa en el Reino Unido? Sí, acá también el gobierno activó los seguros de desempleo, incluso para las personas que están, los británicos que están varados en el exterior. Todavía dicen que tienen capacidad para sostener la economía, pero por eso lo que quieren ser es muy cuidadoso con el proceso de apertura y todo el tiempo repiten que van a seguir los consejos científicos para ver cómo se va a llevar a cabo, porque como decía Rafa, acá lo que quieren evitar es el segundo pico. Reino Unido ya llegó al pico, fue el 8 de abril pasado y ya está confirmado científicamente. Hay un incremento en los casos de contagios, pero esto está relacionado también a que se ha incrementado la capacidad de testeo. De hecho, hubo mucha controversia con la cantidad de test que el gobierno realizaba por día, porque habían prometido que hacia fines de abril iban a realizar 100.000 testeos diarios. Ese número no llegó y han realizado hasta el momento 1.000.000. Pero, digamos, una de las preocupaciones justamente es mantener las medidas de distanciamiento social para que la economía se vea lo menos afectada posible. Muy bien, Rafa, Romy, muchas gracias a ambos por su tiempo. Les mando un beso grande. No, gracias. Gracias. Gracias igualmente. Chao, bien, y seguimos Chao, Rafa. Hablando en Chao, este caso... Rafa.